Parque Nacional es la mayor categoría de protección que existe en el mundo y evidentemente para Cantabria es un, no sé cómo decirlo, ¿no? Un orgullo, un marchamo de calidad. El teleférico ya tiene más de 50 años de vida y ha supuesto un dinamismo socioeconómico fundamental para toda la comarca de Liébana, para difundir los valores ambientales, paisajísticos, naturales, gastronómicos de la comarca, y es un reclamo importante que ha supuesto un desarrollo fundamental para la economía de toda la comarca de Liébana. Nos hemos animado porque la llevo haciendo 3 años, aunque llevo 3 sin hacerla, y la verdad que es guapísima. Subimos desde La Hermida, vamos hasta Vejes, de Vejes a Sotres, de Sotres subimos hasta Áliva y de Áliva al Cable. Ahora bajamos por Espinama y carretera hasta La Hermida. La recomiendo 100%. Lo que hay aquí, el contraste que hay con el verde con la piedra, ¿sabes? Es guapísimo. Entrenando un poquito, que yo peso 90 kilos y mira que... Pero pasa que soy un fofisano. Al final, pues hay que poner un poco de ganas y subir, pero se sube bien. Poquito a poco, pero se sube bien. El Parque Nacional de Picos de Europa tiene una característica fundamental que lo diferencia del resto de parques nacionales que hay en España, y es que vive gente dentro. Tiene 20 núcleos de población dentro y 3 ayuntamientos íntegramente dentro del Parque Nacional. ¿Y cómo recuerdas tu infancia por aquí, por los Picos de Europa? Pues nada, corriendo siempre tras de las cabras y tras de las ovejas, porque siempre somos 7 hermanos y nos dedicamos siempre a la ganadería, y mi madre era una de las queseras más, nos lo inculcó ella, el tema de los quesos, porque ella era una de las buenas elaboradoras que había en la época.